Hello, Nuria. Hola. Hi, Hello, Imelda. How are you today? teacher. Hello. Very good. Excellent. Hello. Hey. Good night. Awesome. Good evening, everybody. Judith, hello, Judith. Sonia. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. We start in a couple of minutes, okay? Two more minutes and we start. Okay. How are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was everyone? Good evening. Busy. A very nice day. Very busy. Busy, boring, relaxing. Okay, my dear students, let's start. Okay, good evening again. Welcome. Can you see my presentation? Yes, ya la pueden ver. Yes. Good. Okay, this is a continuation of the of yesterday topic. Lo que estuvimos viendo ayer cuando la S suena S, cuando la I suena is y cuando la S suena Z. Así que aquí tenemos address, briefcase, clock, key, newspaper, purse, stamp, television, and tickets. Ya nos da un ejemplo. Como termina en doble S, agrego ES y va a sonar addresses. Así que su tarea en este momento es convertir estos nombres en plural y luego clasificarlo según su sonido. Understand? Understand the instructions? ¿Cómo clasificar según el sonido? Sí, pero primero tiene que convertirlos en plural, ahorita están en singular. Hay que convertirlos en plural y luego clasificarlos según su sonido final. Judith. Buenas noches, teacher.
Buenas noches. Good night, perdón, good night. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Cuando dicen hacerlos, todos llevarían al final este. No todos. Usted estuvo ayer, ¿o a que no? No, no me pude conectar. Vaya. El día de ayer vimos esta lámina y explicamos esto. Tampoco Sonia estuvo. Vaya. Está esa lámina, tómenle capturita. Bueno, vamos a enviar le voy a enviar una fotito ahí. Excuse me, let me see. Ya está. Ahí va. Esto lo vimos ayer. Mientras los compañeros trabajan, voy a explicarles a grosso modo, ¿verdad? No puedo pasar mucho tiempo en esto. Los compañeros, por favor, me lo mandan al chat de Zoom sus respuestas, ¿ok? Mientras yo explico aquí un poquito a las compañeras que no estuvieron ayer, ¿ok? Bueno, dice que pronunciation of S of plural nouns. There are three ways to pronounce the S. Bueno, aquí estamos hablando de la pronunciación de la letra S, o sea, cuando pluralizamos las cosas en inglés. Hay tres reglas. Cuando agregamos ES or IS, ¿verdad? Esos son los sonidos silbantes. Si termina en la consonante C, S, X, Z, S, S, C, H, S, H, G, I. Okay. Al agregar ES o S, cuando ya tienen la E, esto va a sonar IS. Races, bases, boxes, prices, kisses, watches, teaches, changes. Oranges, churches, breeches, exercises. Bueno, esa es la primera regla. ¿Ok? Lo que tiene que observar usted es que el nombre sustantivo termine en esa consonante. ¿Verdad? En esta consonante. Muy bien. Ahora vamos cuando la S suena S. Cuando la S suena S, después de las consonantes P, K, T, F, PH y TH. Veamos unos ejemplos. Sleeps, books, hats, loves, grabs, myths, tricks, and fights. Ahí la S suena S después de estas consonantes. ¿Ok? Y cuando la tercera regla es cuando la S suena Z. Después de la última consonante, que va a ser B, D, G, L, M, N, N, G, R, V, Y, N, vowel sounds. Y todas las palabras que terminen con sonidos vocales. Ok, así que tenemos como ejemplo, crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, words, loves, plays, and windows. ¿Ok? Con estas reglas nos vamos a ir a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pluralizar esto y las vamos a clasificar según el sonido final. Ok. Gracias, teacher. Ok, muy bien. Thank you. Welcome, welcome.
Entiendo que ya lo hizo Mauricio, pero ¿en qué clasificación quedan? Cuando la S suena S, cuando la S suena Z, en IS. Quiero ver eso. Igual, solo me lo están pluralizando. Quiero que lo clasifiquen. Algo como S, ¿verdad? Una S y luego colocan los plurales. Z, colocan los plurales. Is, colocan los plurales. Teacher. Hello. Entonces, a la le podemos poner fleca y le podemos poner según la pronunciación, así como está en el ejemplo. Correcto. Pero igual, solo lo he mandado plural. Sí. Ajá. Quiero hacer una pregunta, o sea, aquí sí estoy perdida con lo de las reglas. Ajá. A clasificarlo, ¿a qué se refiere? A clasificarlos por los sonidos. El sonido final. Relacionándolo no con las reglas que tenemos que aprendernos. Claro no. Que sí, claro que sí, con las reglas. Y a busqué las reglas dónde están para no las puedo ver yo aquí en pantalla. Acabo de mandarlas. Al chat de WhatsApp, ahí envié una foto. Yo lo tengo sin volumen. Ah, ok. Ahí está en el chat de WhatsApp. De todas maneras, los que no estuvieron ayer, pues tranquilo, ¿verdad? Ya vamos a volver a, cuando resolvamos esto, vamos a explicar de nuevo. I'm gonna give you. Oh, hola, hola. Sí, lo había mandado. Okay. Bueno. Teacher. Hola. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, la primera regla son las terminadas. O agregar solo en el cuadro las terminadas en le escucho o sea las terminadas, por ejemplo aquí es el ejemplo de addresses. Ajá. Addresses, y entonces yo tengo aquí briefcases. Ah, muy bien. Entonces también va en esa va ahí. Correctamente. En la tercera columna. Correcto. Docs, por ejemplo, ese iría en la segunda columna. Ah, ¿sí? muy bien. Iría en la segunda columna. Ha comprendido bien.
Medio, medio, teacher, no, gracias. No, no, sí ha comprendido. Exactamente, lo que eso yo no había entendido, eso exacto. Ah, pero del, ahorita. Del ahora, que el, vaya, ahorita sí, es en. Ah, muy bien. Sí, sí, después de la consonante que está en singular, agrega la S, ¿qué sonido va a tener esa S? ¿Verdad? Si termina el sonido silbante, recuerde que ahí va a sonar is. Y esa está en la tercera columna. Ajá, el primer sonido casi no lo alcanzo a ver. Es el propio. El primer sonido del cuadro es set, luego es, Z, luego Z. Y Z. Correcto. ¿El de en medio? S. Gracias. Okay, very good, Jonathan. Solo con clouds. Bueno, hay que hacer algunas correcciones, pero en la manera que lo he enviado está bien, así tendría que clasificarse. Wilfredo. Bueno, ya veremos, ya vamos a corregir. Okay, my friends. Enough time. Vamos a resolverlo. Vamos a ver. Can you see my screen? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven el fondo donde tengo las palabras? Sí, sí, sí. Vaya, muy bien. Yes. Aquí solo falta purses, pero purses está por aquí. Lo vamos a mover de ahí. O simplemente lo vamos a mover. Okay. Purses. Okay. Estas tres están acá. Suenan is. Okay. Addresses, briefcases, and purses. Están en el IES. Ahora, luego tengo clocks. Vamos a también ordenarla. Cuando la S suena S. Clocks. Ahí tenemos las tres, mire. Clocks, stamps, and tickets. Ahí la S suena S. ¿Ok? Por después de K, después de P, y ahí otra con T, ¿verdad? T, T, K. Y cuando la S suena Z. Stamp, keys. Newspaper. Newspaper.
and televisions. ¿Ok? Esas serían las respuestas. Compare, corrija. Teacher. Hello. Me surge una duda. Uh-huh. ¿Cómo es que, no comprendo, cómo es que suena Z? Por ejemplo, televisions. La S suena Z. Suena S. En la S para pluralizar, sí. Según lo que le expliqué anteriormente, cuando usted pluraliza y terminan en la, y la palabra termina en estas consonantes, la S suena Z. Ok, ok. Esa es la regla. Gracias. Esa es la regla. Sí. Gracias. Ok. Así que decimos addresses, briefcases, purses, plaques, stamps, tickets, keys, newspapers, aquí no le puse la S, newspapers, televisions. Esa S tiene que sonar como Z. Esas son las tres reglas de pronunciación para pluralizar. Okay. Everything okay? ¿Ya corrigieron? ¿Cómo se le ve? Ajá, dígame. Vamos, Mayro, ¿tienes preguntas? Sí, la pronunciación correcta. Ajá. Bueno, para escuchar bien eso de la Z en televisions. Televisions. ¿Sería? Como televisions. No es una Z tan marcada, pero sí debe ocuparse de un televisions. Televisions. ¿Y pronunciación? Pronunciation. ¿Cómo dice pronunciación? Pronunciation. Pronunciation. Ok, thank you. Welcome. Muy bien. Let's go to... You're welcome, Myron. Let's go and we're gonna practice, okay? We're gonna practice pronunciation with... Aquí ya está clasificado esto, okay? We're gonna practice pronunciation. Lo vamos a hacer con los micrófonos cerrados porque no mucha interferencia, okay? Así que, let's do it. Telephones. Everybody? Telephones. Cameras. Book bags. When the S sounds S, desk, deses, maps, waste baskets, sentences, exercises, watches. One more time. Telephones, camera. Cameras, book bags, desks, maps, waste baskets, sentences, exercises, watches. Got it? Muy bien. Es de practice. Ahora vámonos a nuestro acostumbrado screenshot. Open your cameras, please. Ahí estamos. Yeah, very good. Thank you. Mientras abre sus cámaras, contarles que casi no iba a dar clases porque mi garganta está un poco cansada. Pero pues gracias a las drogas autorizadas que da el Seguro Social, me estoy sintiendo un poquito mejor. All right. Okay, here we go. 1, 2, 3.
Otra, otra. Ok. Three, perdón. Three, two, one. Okay, very good. Let's continue. We have more activities. Vamos de regreso. Good. Okay. Right now, I'm going to teach you to talk about. Now you can see my screen. Okay, this is my screen, okay? We're gonna talk about this and this. Híjole, aquí ya está resuelto, lo voy a esconder, espérenme. Okay. Ese es truco, no, no, okay. Que puso buxo, dice captura, este no, no. All right, we're gonna talk about this and this, okay? This and this are demonstrative pronouns. Ok, son pronombres demostrativos. Con esos mostramos cuando las cosas están cerca de nosotros. Ok, por ejemplo, this is a cell phone. This is a cell phone. Is in my hands o está cerca. Digo, this is my cell phone. Ok. And... these are my keys. These are my keys. Aquí uso el plural. Voy a usar this para singular and these para plural. Ok, así que lo único que va a variar para distinguir entre this and this es la I. Hay una I corta y una I larga. I corta para singular y larga para plural. O sea, cuando yo digo this, look at my lips, this is my cell phone. Y cuando digo, cuando uso en plural, digo, these are my keys. These es una I larga, hasta cambia la gesticulación. Mire, this, singular, this, plural, this. Esto es bien importante. ¿Ok? Claro que... No va a exagerar tampoco. No, 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 tranquilo. We like this. Ah, como que está sonriendo. Ok. This. And this. Serio. Plural. This. Singular. Serio. This. This is my cell phone. Así diría Tarzamba. This is my cell phone. Ok. Good. Así que aquí tengo. This is a camera. These are cameras. All right. Pues cuando yo estoy señalando algo, yo estoy señalando algo. All right. This is a face mask. Mask face. Yeah. This is a mask face. Okay. This is a wallet. This is a wallet. Okay. These are credit cards. These are credit cards. ¿Comprenden el this and these? Understand? Yes, I am. Muy bien, muy bien. Excellent. Thank you. Ahora vamos a hablar un poco de las preguntas. Cuando yo lo pregunto por singular y cuando pregunto por plural, ¿ok? Entonces yo digo, was. Igual puedo usar lo mismo. I'm gonna use the same objects, ¿ok? The same things. What's this? Cuando yo pregunto en singular, usted responde con it's. It's a cell phone.
It's a cell phone. What's this? It's a cell phone. Mire, uso it's para una cosa. Plural. What are these? What are these? They're keys. They're keys. En este caso, va, son llaves, va. They're keys. Okay. Good. Así pregunto, puedo preguntar directamente por cosas en inglés. Okay. What's this? It's a watch. It's a watch. El que está en la pared es clock. Muy bien. Esa es la diferencia entre clock and watch. Watch is the one we use on our wrist. And the clock is on the wall. Okay, good. Contractions. It's for it is. There for they are. What's for what is. Ok. Recuerde, cuando vea contracciones, va a cambiar la pronunciación. Ok. Va a cambiar la pronunciación. Now you're going to complete this questions according to what you see in the pictures. Okay? Si es plural, va a usar are. Si es singular, va a ocupar is. Y el demonstrative pronoun también que le corresponda. Si es this or this. Por favor, complete number 3, 4, 5, and 6.
René, hay que crear la pregunta, finalizar, o sea, completar la pregunta y luego escribir la respuesta. Aquí en number three ya tengo what. Number four también tengo what. Number six ya tengo what. Six tengo what. Y luego la respuesta. Ah, ok. What are these? Correcto. Very good. No, ese, Michael, ese iris está de más. Vea la estructura de la pregunta en el cuadro de arriba. Y luego me está mezclando una respuesta de plural y la pregunta está en singular. Tiene que haber correspondencia. Tiene que haber correspondencia entre la pregunta. Si la pregunta es singular, la respuesta tiene que ser en singular. Si la pregunta es en plural, la respuesta tiene que ser en plural. Tiene que haber correspondencia. O sea que mire, what's this? It's an earring. What are these? Their earrings. Teacher, una pregunta. ¿Es correcto poner what this is o solo what this? Si le pone what's this, es correcto porque me está usando la contracción de what is. Entonces es incorrecto si le pongo what this is. Ajá, sí. Le tengo que quitar el is entonces. Al final sí. Vea cómo está aquí. Digo, what's this? Así, solo son tres palabras. What's this? Claro que cuando está contractado solo son dos, porque va apóstrofe S, ¿verdad? Después de what's. What's this?
Tania, hay que tener cuidado. Ese it's es para... Ah, hay que explicar que sunglasses se toma como plural. Eso no lo habíamos explicado. Algunos nombres o sustantivos ya son plurales. Sunglasses o glasses son plural. ¿Ok? No se toma como singular. All right. Ok, ok. Sí, no les había hecho esa aclaración. Tienen razón ustedes. Ah, mire, aquí está Manuel, dice. What are these? There's sunglasses. Esa es la respuesta correcta. Excelente, René. Shoes is another example of de un nombre que ya es plural, así como pants, too. Pants, también, o shorts. También eso ya es plural, ¿verdad? Aquí se está dando como ejemplos ahí nuestro compañero. What are these? There are sunglasses. What's this? It's a cell phone. Very good. Solo le faltó la S ahí, ese es verdad, ahí Jonathan. Lo único, todo está bien. Solo faltó la S. What are these? They're book bags. Yes, Mayron, very good. Teacher. Yes. Una pregunta. Si aquí en el 5 que dice, estoy viendo el ejemplo de la CD player, puedo poner what this. Correcto, that's correct. O tengo que poner what it this. Esa sería la forma larga. Ah, no. Se puede poner en las dos formas. Sí, pero los norteamericanos hablan con contracciones. No hablan de la forma larga. Okay. Entonces sería what this. Correcto. Y la respuesta sería it's a cell phone. Perfect. Okay. Perfect. Okay, thank you. You're welcome, Tania. Teacher. Hello. Yo ya lo envié, me corrige. Judith, what are these? They're book bags. Ahí le faltó el book. What is? Ah, aquí me ha usado un plural. El these es para plural. Y me ha puesto it's a watch. La respuesta está bien, pero ese these... Es el plural.
el this para singular está aquí arriba, vean donde dice this. What's this? It's an earring, ¿ok? Ahí están las fallas, ¿ok? Con sunglasses también no puedo usar el verb is. Ve abajo cómo está, dice what are these? These are their keys, ¿okay? ¿Ok? Uso is para singular en are para plural. Ok, my friends, I'm going to share the answers, corríjanse. Aquí está, miren. Corríjanse, por favor. Take note. Okay, I'm going to read. What are these? They're book bags. O si alguien puso backpacks, it's okay too. What's this? It's a watch. What's this? It's a cell phone. What are these? They're sunglasses. Ahí están las respuestas. Okay, my friends, it's time for another. Is vamos a decir selfie, right? Then we continue with the class. Okay, open your cameras, please. Camalita, Josefa. Coughing a lot. Oh, eso, muy bien, excellent. Ahora vemos a Nuria, miren. All right, good. Solo tengo Manuel y Catherine que no abren su cameras and the rest is okay, good. Okay, my friends, let's say these. Mire. These es para plural. What are these? Diga, what are these? What are these? Muy bien. Mire, el inglés no sirve hasta para las... Boticos, está la para cada capturas. Ok. The last one. Otra vez. What are these? These. What are these? What are these? Okay, Michael. Okay, good. Let's continue. Just to give you a feedback, okay? Vamos a dar una retroalimentación. Okay? This is the pattern for singular and when we use the, when we use the demonstrative pronouns
this and this. Mire el patrón. This is for singular. Así que sería this plus is plus a or n plus a singular noun. ¿Ya vio? Example, this is a laptop. Got it? ¿Sí? ¿Comprende? Yes. Yes. Muy bien. Ahora, yes, plural. We're going to use these. These plus are plus plural noun. Mira, así que cuando es plural, digo, these are capital letters. Mire, uso el verbo en plural, are. Y el pronombre también va, el nombre sustantivo también va a ir en plural. Ok, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Now let's take a look at the question. Mire, cuando digo, what's this? Es lo único que necesito. Ya no necesito ponerle it's aquí, no, no. Solamente. And I'm going to answer with it's. It's a camera, ok. Voy a responder con it's. Acá, el artículo indefinido, ya sea a or n, debe también formar parte de la respuesta, ok. No puedo decir it's camera. Me falta el uno o una cámara, ok. Me falta eso, así que debo de tener cuidado al escribir esto, right. Good. What are these? Mire, they're glasses. Esto, ¿ve? What are these? They're glasses. Observe la forma de la pregunta y respondo con there. Es para plural. Por supuesto, el nombre sustantivo igual plural. Contractions. It's. For it is, o sea, it's, ya estoy diciendo it's, ya no tengo que agregar nada más. There, for they are. Aquí escribí otras palabras que se le llaman homófonos. Los homófonos o las palabras homófonas son las que suenan igual al pronunciarla, se escriben diferente y significan diferente cosa. Ok, diferente cosa. Así que estas tres palabras se pronuncian there, there, and there. Ok, el there este de que existe algo. Ok, there is a book. Hay un libro. Y este es there, el su de ellos. That's their laptop. Ok, el laptop de ellos. All right. Y la última contracción, what's for what is. Questions? What? Questions, my friends? No. No? Clear? Nothing. Clear as chocolate? Una pregunta. A ver. Ese Dave, no sé cómo se pronuncia. ¿Es igual el mismo significado? No. Yo por, no. El there es la abreviación del they are. Coloqué estas dos porque son palabras homófonas. Las palabras homófonas son las que suenan igual, pero diferente significado. Significado. Sí, esas son las homófonas. Y en inglés se da mucho eso. Hay bastantes palabras homófonas, pero tienen diferente escritura y diferente significado. Gracias. ¿Ok? Ese solo es un ejemplo. Yo también tengo una pregunta, teacher. Hágala, por favor. O sea, que en el caso de glasses. Significa que clases, palabras que aunque sean individuales, o sea, en el caso, un es un par de lentes, pues, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo vamos a tomar como plural. Ya. O sea, un artículo, o sea. Singular. Correcto, correcto. Voy a dar unos ejemplos aquí abajo de otras palabras como pens. Pens, shorts, pajamas,
Mira. Pajamas, ¿qué más? ¿Qué más? Glasses, shorts, scissors. Jeans. Jeans, thank you. Mire, todas estas son un objeto, pero se toma como plural. ¿Verdad? Nosotros decimos un par de lentes. Ahora, si yo quiero singularizar, ahora este es el caso contrario. This is the contrary case. If I want to singularize these words, I'm going to use the phrase a pair of. Voy a usar la palabra, la frase a pair of. Un par de. Ya con eso estoy diciendo que solo es uno. Entonces digo a pair of pants. Un par de pantalones, sería así literalmente, ¿verdad? Traduciéndolo. En español no existe eso. Nosotros decimos un pantalón o varios pantalones. Pero en inglés esas son las reglas. A pair of glasses, un par de lentes, mira. Ok, ¿comprende mucho o comprende poquito? Entonces, ¿cómo sería para decir, en lugar de decir, bueno, se pregunta, what are these? Ajá. Entonces, ¿sería correcto decir a pair of glasses? Podría ser a pair of glasses, para singularizarlo, pero dejémoslo con el their glasses, son lentes. Ambas están correctas. All right. Teacher, hello. Para decir calcetines. Exacto. Ahorita te lo escribo aquí abajo. A pair of socks. Y si los calcetines huelen. ¿A qué es eso? Le vamos a poner stinky socks. Ya le ponemos un adjetivo. Okay. A pair of stinky socks. Después de que jugamos fútbol, ¿verdad? Y quedan ahí. All right. Okay. We're done, my friends. We're gonna Hola. ¿Alguien tenía alguna duda aún? No. Okay, let's take the screenshot. Porque se nos fue la horita ya, okay? 1, 2, 3. Ahí estamos. No tan serios, por favor. No tan serios, como que no hagan esa cara de cuando llegan a la pupusería y faltan como $25 para que lo despachen a usted. Da cólera, va, pero no, ¿verdad? Así que say what are these. Hey, what it is. Ahí está. Okay, I'm going to call the attendance, my friends. Okay, Jonathan Adonai. Present, teacher. Thank you. Josefa. Presente. Katherine. Present. ¿Quién está soldando ahí? Katie Yamilet. Katie, ¿no está?
Present, ok, sí. Ahí, alguien, me cierran los micrófonos y solo me abre el que estoy llamando, por favor. Thank you. Manuel de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haciendo un prestado. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María, welcome. Imelda. Thank you. Imelda, por supuesto, ahí está siempre. Hoy casi no nos dio esa sonrisa. Ok, close your mics, please. Close your mics. Thank you. Mariela. Presente. Thank you. Mauricio Alberto. Presente. All right. Myron. Ahí estaba aquí, también. Sir. Yes, thank you. Michael. Aquí. Presente. Thank you. Miguel Eduardo. También lo vi. Ahí estaba Miguel. Miguel Eduardo. No. Vamos a ver. Nuren. Naomi Nicole. Sí, la vimos. Present. Thank you. Néstor. Present. Thank you. Nuria Mayeli. Sé que le falla la señal, pero ahí está presente. Gracias. Gracias. I am here, teacher. Okay, está fallando la señal. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Raquel Abigail. No está. Judith, claro que sí, hoy se conectó. Roberto Carlos. Present. También. Present. También, yes. Ronald Alexander. Present. Thank you. Salem. No vino otra vez, ayer sí estuvo. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. Santo René. I'm here. Thank you. Sonia, claro que sí, también. Present, teacher. Thank you. Tania, también ahí está. Present. Thank you, Tania. Wilfredo, Alberto. Present, teacher. Thank you. Wilmer Giovanni. No está. Yesenia Maribel. Present, teacher. Okay. Present. Sí, sí, ya lo tomé. Nadie escribió al chat, ¿verdad? Lo que llamé. Okay, my friends. Class is over. See you tomorrow. ¿Y vieron el tutorial que les mandé? Yes. Sí lo abrieron, va. Okay. Espero que ya se ve. Espero que haya sido de ayuda, ¿ok? See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good bye night. Bye. Good night, everyone. Have a nice day. Good night. Good night.